Hola, muy buenos días. Los saludamos en Mi Parque, Tu Casa. Hoy, como todos los días, nos encontramos muy puntuales en esta cita de Telemedellín. Aquí te ves. No, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿por qué está Andrés solo? ¿Será que está acompañado por Manuel Esteves? Tanto que les estuvimos diciendo, sí, vamos a tener algunos cambios. Efectivamente, esos cambios se dan porque debemos adaptarnos a la realidad que vive nuestra ciudad, que vive el país, que vive el mundo, y necesitamos cuidarnos. El autocuidado como eje precisamente de la calidad de vida que tanto promovemos aquí en Telemedellín, en Mi Parque, Tu Casa. Entonces, no es que vaya a estar solo. Manuela está cuidándose en casita. Nosotros estamos cuidándonos también ahí, lados de nuestros compañeros, pero seguimos con esa convicción de producir, de generar contenido, de entretenerlos, de escucharlos. Por eso, Manuela, te voy a saludar y enseguida les vamos a decir a los televidentes cómo se pueden integrar a Mi Parque, Tu Casa. Manuela, el abrazote, me hace mucha falta aquí al lado. Hola, Andrés, estoy feliz, pues yo me estoy cuidando aquí en mi casa. Sí. Estoy feliz de poder estar compartiendo este tiempo con mis gaticas, con mi esposo, siendo la mejor amiga de la cocina, porque en este momento estoy haciendo unas recetas deliciosas que jamás pensé. Entonces lo que estoy haciendo es buscando en redes sociales para ver esas recetas que puedo hacer, pero como ven, aquí estoy en la sala de mi casa con todo dispuesto, todo firme para que hagamos Mi Parque, Tu Casa, y feliz de poder estar acá presente con ustedes. Y de corazón, vamos con todo, vamos a salir de esta, y a ustedes les pedimos que por favor no se desconecten de la programación de Telemedellín, no se desconecten de Mi Parque, Tu Casa. Oiga, Manuela, le queda muy bonito ese rojo, me encanta esa pinta que tiene. Hoy estamos un poquito más relajados. Qué tan rico seguir en esta tónica de la calidad de vida en nuestro canal, en nuestro programa. Manu, y una cosa que creo que ha sido el eje de estos programas que hemos tenido durante esta semana, desde el viernes, esa conexión con los televidentes. Ayúdeme, por favor, para que repliquemos todos esos contenidos. Ustedes nos pueden mandar sus videos, si están cocinando, si quieren mostrar el talento en televisión, aquí en Telemedellín, aquí te ves. Por eso es que tenemos ese eslogan, muéstrenos. Nos pueden llamar a una línea telefónica 268-6033, pero también tenemos mucho énfasis en una línea de WhatsApp. Ojo pues, mándennos fotos, nos mandan videos y esos mensajes. Esto ha pasado durante estos días. Ustedes nos escriben y nos pueden dar esos mensajes, no solamente para nosotros. A veces nos han escrito de otros países para comunicarse con personas de aquí, de Medellín, de otros municipios del departamento. Entonces esa conexión es la que queremos. Háganlo por favor entonces por la línea 350-724-3044. Se la repito más despacio. Manuela, 350-724-3044. 3044. Sí, de WhatsApp. Usted ya ha recibido también ahí muchos mensajes, ¿o no? Por ahí tienen, de pronto le coquetean, le dicen cosas bonitas. Usted con su club de fans, Manuela. Claro que sí, pero vean, tenemos un primer mensaje. Marlene Correa desde Aranjuez. Sí, yo sigo cuidándome, me quedo en casa. Hay que buscar cosas para hacer. Ese es el saludo que nos entrega Marlene a esta hora aquí en Mi Parque, Tu Casa. Sí, señora, y por aquí una fotografía muy bonita. Yo se las voy a mostrar desde mi celular. Ustedes saben que estamos en una situación que técnicamente, si quiere de pronto, si algo se alcanza a ver, le muestro la fotico. Al camarógrafo le pedimos hasta donde le cierre un poquitico el plano. Y ya les voy a leer el mensaje. Nos manda una fotografía desde Río Negro. Entonces, primero miren la foto, disfruten de ese paisaje tan bonito y ya les voy a leer lo que nos cuenta nuestra televidente. Y nos dice, buenos días, soy Marlene Gómez de Río Negro. Esta es mi casa, mi parque. Ustedes son maravillosos, gracias por entretenernos y darnos esos tips que nos aportan muchísimo, sobre todo en estos días de retiro. Que Dios nos lleve de su mano siempre. Manuela, ojo que este es para que usted le responda. Manuela, eres una tesa, te admiro un montón. Manuela, ojo pues que esto fue para usted. Ay, Marlene, gracias por ese mensaje que me envías. Yo creo que no es tanto ser tesa, sino que ponerle toda la actitud que le puse en el momento de enfermedad, igual que la actitud que le estoy poniendo hoy con esa situación que estamos viviendo. Sí, señora. Con la misma sonrisa, con la misma capacidad de adaptarnos de esta transformación que estamos teniendo. Y nada, feliz de poder estar acá. Y como ven, por ahí van a ver a las niñas, a Olivia, la Blanquita y a Milagros, que es la cafecita, para que la vean y sepan que hacen parte ya de Mi Parque, Tu Casa, en este nuevo set que estamos aquí en mi casa. Manu, rápidamente, antes de pasar una nota que tenemos aquí para el programa, ¿cómo se llama la Blanquita que tenés ahí al lado?
Ella se llama Olivia Elena. Ah, esa es Olivia Elena. Oiga, no quiere salir. Este está reemplazando Olivia a nuestra ardilla. Ella se llama Olivia Elena, es una persa y fue la que me acompañó durante todo el momento de enfermedad y estuvo conmigo ahí siendo esa compañera de vida y obviamente la van a ver. Sí, señora. Muy presente por acá y ahorita llega la loca de la casa que es Milagros. Oiga, Manuel Esteves, le cuento que usted tiene una ardilla muy celosa en Canal Parque que le está esperando para que le siga ya haciendo los mismos que usted le está haciendo hoy a Olivia Elena. Le repito rápidamente la línea de WhatsApp donde nos pueden enviar sus videos y sus mensajes. 350-724-3044, porque en este momento también queremos tener esas imágenes, esos pregrabados que nosotros preparamos para el autocuidado. Por ejemplo, el uso de tapabocas, aunque estemos en nuestras casas. Buenas tardes. Para nuestra querida audiencia, les quiero comentar que nosotros en casa nos quedamos haciendo nuestros propios tapabocas. Acá les puedo mostrar. ¿Ya? Y enseguida finalizamos con el tapabocas completico. Quédense en casa. Ustedes también pueden juiciosamente quedarse en casa haciendo muchas cositas. Bueno, y además de todas las recomendaciones que tenemos en Mi Parque, Tu Casa, pues esta semana nuestros televidentes han estado muy preocupadas por las mascotas, muy preocupados precisamente por lo que estamos viviendo, y será que entonces requieren cuidados adicionales. Nuestros televidentes nos siguen enviando también esos contenidos, esos mensajes, y uno de ellos es de Luna Azul. Es una cantante paisa que nos da un mensaje para cuidar a nuestras mascotas. Vamos a verlo entonces. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Andrés Mena, estamos aquí con Samaela, Sammy Mao, Laura Azul. Nosotros somos música y amigos. Queremos enviar un mensaje muy especial para usted, lleno de mucha energía, mucho positivismo en estas circunstancias tan extremas en las que estamos viviendo. Nada mejor que pasarlo con nuestras familias, en el calor de nuestros hogares. Es un mensaje también de agradecimiento inmenso a todos los que están afuera trabajando en pro de esta situación. No se olviden de estos animalitos de compañía. Ellos hacen parte de cada una de las familias, no los abandonemos. Amor es lo que tiene que unir a esta humanidad, amor es lo que tenemos que rescatar, y la música es un idioma universal para eso, para brindar amor. La música es para compartir. Esperemos que todo esto se solucione. Les deseamos calma, mucha unidad y mucha humanidad. Yo me imagino que Manuel está cuidando a Olivia, entonces le dejo ahí la tarea de que nos consiga a las dos gaticas que las queremos ver juntas, Manuel Esteves, ahorita que sigamos enlazados, porque... Ah, por ahí la veo, ya las tiene. Olivia, ¿qué me dijo que se llama? Olivia Elena. Olivia Elena y Milagros. ¿Pero mira, dónde está? Porque ella es como la loquita de la casa. Ahorita déjeme yo que él pueda moverme, se las muestro. Pero seguimos con más mensajes, sí, señora, que nos envían los televidentes, porque sí, ustedes saben que se pueden conectar con nosotros, nos pueden mandar todos los videos, fotos o mensajes que quieren que les demos a otras personas al 350-724-3044. Ese es el WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos manden todo lo que deseen. Entonces, el mensaje que tenemos a esta hora es de Verónica Caro, que se encuentra en Manrique y dice que hoy está de cumpleaños. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Happy birthday! ¡Te deseamos a ti! Bueno, yo no voy a cantar aquí porque estamos desafinados, pero no importa, que sea con el cariño, con la felicidad. Qué alegría, Verónica, feliz cumpleaños en Manrique. Si ustedes están cumpliendo años y tienen algo que celebrar, aquí se los cantamos, y qué rico que nos comuniquemos. Entonces, creo que es una oportunidad importantísima para expresarnos todo el cariño, el afecto, y con picos y abrazos virtuales. Manuela, le voy a pedir un favor muy grande, si usted me lo permite. La llamada anterior era de dónde... De Manrique, ¿cierto? La llamada anterior... Perdón, el mensaje era de Verónica... Sí. Verónica Caro desde Manrique, pero que está de cumpleaños, sí. Imagínese que ella está saludando a alguien más.
está saludando a Amada Londoño en Dabeiba. Y yo quiero hacer aquí el paréntesis. ¿Usted sabía que mi mamá es de Dabeiba? No, no tenía ni idea, pero entonces un saludo para la mamá por ahí derecho. Sí, mi mamá está por aquí en Medellín, pero qué rico como escuchar el nombre de la tierrita. Entonces saludo a, no solamente a Amada Londoño, que le envía esos saludos, Verónica, desde Manrique, sino a todos los televidentes que están allá en el municipio de Dabeiba. Qué orgullo que nos enlacemos y que nos demos estos mensajes de afecto, de cariño, que nos queremos mucho en estos días. Así es, qué bueno. Entonces un saludo para mi mamá en Dabeiba, Amada Londoño, es el mensaje que nos entregan a esta hora. Y le tengo otro mensaje. Hola amigos de Mi Parque, Tu Casa, un saludo. Mi nombre es Daniel Andrés Cruz Cardona y tengo 11 años. Pidamos entonces a Daniel un saludo gigante para que sigas conectado con Mi Parque, Tu Casa. Ya saben que a las 10 de la mañana nos estamos viendo. Sí señora, y Daniel todos los días nos escribe. Esperamos esa audiencia, ya sabemos que usted está con la familia y también con la mascota. Pero en este momento vamos con contenidos, Manuela. Creo que hemos reforzado mucho esa importancia que tiene el cuidado de nuestros pelados, de nuestros jóvenes, de los niños que están en las casas y sobre todo de las estrategias que se están dando porque no estamos en vacaciones, están escolarizados. Entonces, para hablar de este tema, tenemos al secretario de Educación de Envigado, Juan Gabriel Vélez Manco. Juan Gabriel, secretario, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos contar lo que sigue sucediendo acá en la ciudad de Envigado. Bueno, secretario, hay que iniciar entonces. Sí, Manuela, por favor, qué pena, dale. Sí, Juan Gabriel, quiero saludarte también, también estoy desde mi casa. Primero que todo, quiero preguntarte cómo has pasado estos días, cómo has buscado que la mente esté ocupada, que esos pensamientos estén controlados y sobre todo, cómo estar ahí pendiente de esos muchachos y de esa educación que tienen que seguir recibiendo. Es cierto, Manuela, muchas gracias por permitirnos estar acá en este programa tan especial. Y el tema de la educación por estos días, al igual que muchos temas, son coyunturales. El que nuestros estudiantes estén en la casa nos obliga a pensar y a seguir pensando por ellos, a colocar una red de trabajo en función de ellos, al igual que nuestros maestros, nuestros rectores y las familias, pues que también son responsables de este proceso educativo. Todos los días estamos pensando en cómo atenderlos con diferentes actividades. Nosotros antes de comenzar esta contingencia estábamos trazando una ruta de educación 4.0 que estaba basada en el uso y apropiación de las TIC. Y mire, y luego llega esta contingencia y nos hace liberarla más rápido. Alineados al Ministerio de Educación Nacional, atenderemos nuestros 15.000 estudiantes, nuestros 700 maestros de la ciudad y bueno, con diferentes acciones y estrategias que permiten que ellos estén conectados permanentemente desde sus casas y que estén también siendo parte de esta ruta que denominamos 4.0. Bueno, secretario, le voy a pedir un favor. Le tengo aquí una pregunta puntual, pero hay que leer también un mensaje. Un saludo para el personal que está en el canal haciendo todo el enlace para el programa. Esto nos lo escriben nuestros televidentes. Manuela, Juliet, Santiago, Giovanni, Diana, gracias por darnos este saludo. Saludito para nuestro personal que está en Telemedellín y continuamos con usted. Ojo, secretario, que le cuento que aquí en Mi Parque, Tu Casa, no solamente nos ven las personas que ya saben de toda esta tecnología. Usted acaba de mencionar dos conceptos, precisamente de hablar de tecnología de 4.0 y de las TIC. Sí. Imagínese allá a doña Pepita, a doña Elvia, a doña Alicia, que no tienen ni idea qué son las TIC y qué es la tecnología 4.0. ¿Qué es lo que se está haciendo con esa tecnología para que ellas puedan entender cuáles son los alcances que tienen estos pelados al utilizar estas herramientas? Claro que sí, oiga, pero antes contarle que también tengo familia en Dabeiba. También de Dabeiba, hasta primos seremos. Ah, no, pero... Mi segundo apellido es Manco. ¿De los Manco de dónde? Tengo familia. De San José de Urama. ¿De Urama? Mejor dicho. De San José de Urama. Vea, se cree, cuando termine el programa, usted me hace el favor y deja ahí la línea, que yo creo que hasta primos vamos a resultar siendo. Yo sé, en Antioquia todos somos primos. Bueno, señor. Pero mire, usted está hablando de algo muy importante y es la alfabetización digital. Sí, señor. Nos ha correspondido entonces colocar
en línea herramientas que no solamente permiten una clase en línea, sino también que se alfabeticen las familias, porque los niños pues tienen mucha ventaja, los jóvenes ya son millennial y centennial y ya automáticamente pueden adaptarse a un dispositivo tecnológico, a una plataforma, pero bueno, en la misma casa por cuarentena, ahí está el papá o la mamá o la abuela que no tiene conocimiento. ¿Qué hemos estado haciendo? Un gran portal, y se vuelven los jóvenes alfabetizadores de los adultos. Les están enseñando cómo ingresar al portal, cómo poder entrar a un video que tenemos ya en YouTube. Le podemos enseñar a la familia cómo estas herramientas tecnológicas también pueden servir para reunir a la familia. Les estamos enseñando a hacer videoconferencias, que en línea esté el papá, la mamá, el profe, el rector, pero también los vecinos, que la gente pueda encontrar en estas herramientas tecnológicas una gran solución, no solo para la contingencia, ya para la vida. Definitivamente ya son parte fundamental de la vida cotidiana y estamos, no escatimamos ningún recurso tecnológico, ningún recurso de maestro, ningún recurso desde acá, desde la Secretaría de Educación. Tenemos un centro de innovación y desarrollo preparando contenidos todos los días. Incluso ya estamos generando el nuevo portal para las vacaciones creativas, porque tenemos que, a partir de lunes, estar en vacaciones todos los que hacen parte de este ecosistema educativo. Pues se adelantaron las vacaciones y también se va a adelantar la creatividad, la innovación y los recursos tecnológicos. Secretario Juan Gabriel Vélez Manco, oiga Manu, ya hay que despedir al secretario. ¿Usted de pronto le quiere pedir algún mensaje o algo adicional? No, yo finalmente lo que quiero decirle es gracias por estar en el Parque de Tu Casa, gracias por seguir haciendo esas estrategias de educación para los muchachos que estén ahí aprendiendo, y ese mensaje final para estos chicos, para que ellos sepan que esto no es vacaciones y que tenemos que seguir metidos en la película de aprender. Definitivamente, es una responsabilidad de todos, permanentemente. El cuidado y el lavado de las manos lo estamos haciendo por todos los lados para que la gente sepa cómo se hace. El cuidado en cada institución es por la vida de todos, es por la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, y ahora hay un momento especial con el uso de las herramientas tecnológicas y hay que saberlas aprovechar. Hay demasiada información por estos días, demasiados memes en redes sociales, demasiados datos que a veces no son los correctos, y desde educación estamos propendiendo porque la información no se convierta en infoxicación. Aprovechemos la información oficial que llegue realmente a nuestros hogares, y bueno, y que la paranoia no sea hoy la solución, sino la calma y tomar todas las medidas adecuadas para que de esta yo sé que vamos a salir. En Envigado nos quedamos en casa. Ojo pues, Manuela, acuérdese que usted nos debe acompañar al secretario y a mí a que hagamos la visitica por Dabeiba. Se le mide cuando pase todo esto, Manuela. Sí, sí, es muy lindo. Cuando quieran, para que me muestren todo. Ahí mucho maracuyá. Oiga, a comer maracuyá, jugo de maracuyá, Manuela, con el secre, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, secre, muchas gracias por estar en de mi parque, en tu casa. Manuela, hoy estamos hablando de tareas. Usted no está de vacaciones y no ha hecho la tarea que le tengo. Míreme la cara de seriedad que le estoy poniendo. ¿Dónde están las dos gatas? No las ha llevado. Dios santo, espérate, yo ahorita la busco, no la he llevado. Si yo voy a buscar a Milagros, que no sé qué se hizo, que es misteriosamente que no esté por acá loqueando, que yo estaba sufriendo por ella, porque dije, esta me va a hacer la locura en vivo y en directo, pero bueno, no importa. Me hace eso el favor. Hace parte le dejo la tarea, señora. ¿Qué tal si hacemos los mensajitos que nos tenían nuestros televidentes, que lo pueden hacer a través de 350-724-3044? Sí, señora, yo la voy a invitar a que usted lea el mensaje que viene acompañado por esta foto tan bonita. ¿Le parece? Oiga, qué maravilla esa tecnología. Usted puede hablar y yo mostrar la fotografía. ¿Cómo le parece? Listo. Pues Daniel Esteves. Sí, señor, muestra usted la foto y dice: Dios los bendiga siempre. Recuerden no tener miedo. Esto va a pasar. Nada, nos vamos desde Río Negro, Antioquia, vereda Ojo de Agua. Saludos a esta persona que nos envía ese mensaje. Esa foto está hermosa, qué delicia poder estar pasando esa cuarentena en ese lugar. Manuel Esteves. Realmente es una bendición. Manuel Esteves, y mire pues que otra vez tengo cara de serio. Nosotros vamos a ir unos mensajes institucionales para darle tiempo a que usted se vaya por Olivia y por quién más. Y por Milagros. Y por Milagros. Vaya, haga la tarea, por favor. Y ¿listo? Nos vemos en un segundito aquí en mi parque, tu casa.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa, la casa de todos ustedes, la casa que queremos ver. Ustedes también necesitan expresarse y nosotros necesitamos que ustedes expresen. Para eso tenemos habilitada una línea de WhatsApp. Por favor, mándenos foticos, sus videos. Si no los podemos mostrar hoy, entonces los podríamos ver mañana. Eso lo hemos hecho a lo largo de la semana. Lo importante es que se comuniquen. Vea, hoy nos han escrito desde Dabeiba, desde aquí, desde este municipio. Esta semana nos han escrito desde diferentes países. Es muy simple. 350-724-3044. Si usted le quiere mandar el mensaje, los abrazos y los picos a la familia, a los amigos, al novio, al exnovio, lo que quieran, este es el espacio Mi Parque, Tu Casa, porque nos estamos conectando. Estamos produciendo con todo el corazón en Telemedellín, Aquí Te Ves. Y como parte de lo que les estamos diciendo, es posible, precisamente con los mensajes que nos escriben acá, les vamos a contar quiénes están conectados a esta hora. Por ejemplo, Rosa Margarita Escobar desde Aranjuez, quien nos dice: hola, feliz día, maravilloso programa. Aquí hay otro. Dice: hola, ¿cómo están? Me llamo Marta desde Pedregal y quisiera que enviaran un saludo muy especial a mi padre que está en la cárcel. Mucha fuerza, que todo va a salir muy bien. Dios te va a cuidar. Saluditos a todos. Sí, señora, desde Pedregal, saludos. Entonces, lo reitero, Marta, a su padre. Su padre creo que está recibiendo este saludo con todo el cariño que nosotros también lo estamos remitiendo. Bueno, este es un espacio definitivamente que tenemos que aprovechar. Y aquí hay otro mensaje. Entonces dice: buen día, mi nombre es Rosalina Jiménez, soy adulta mayor. Y estoy escribiendo desde Belén, Las Margaritas. Doña Rosalinda Jiménez, adulta mayor, picos, abrazos, gracias por su sintonía y sobre todo por tomarse la molestia de escribirnos aquí a Mi Parque, Tu Casa. Bueno, entonces, mientras tanto, mientras tenemos más mensajes de ustedes, mientras Manuela recoge a las gaticas que está haciendo la tarea, ojo pues Manuela que se está demorando un poquito por allá con sus gaticas, ¿qué tal si vemos imágenes agradables, locos videos de esas cosas que pasan en las redes sociales y que queremos compartir aquí en Mi Parque, Tu Casa? Bueno, y nosotros tenemos la consigna de que ustedes nos escriban a esta línea 350-724-3044, 350-724-3044, línea de WhatsApp para que manden sus mensajes, sus saludos, sus expresiones de afecto, de cariño, pero resulta que por el interno, es decir, una persona que nos está viendo por otro lado que nos escribió esta línea, se llama Lina Morales y escribió: Andrés, buenos días. Que mi mamá manda a decir que Olivia Elena se llama la hermana de ella también y que estás muy hermosa. Bueno, eso, esa parte sí que bueno, que jajaja. Ja. Un saludo a mi mamá Sonia Torres desde Nueva York, de su hija Lina Morales, por supuesto. Aquí hay que aprovechar todo eso y saludos también a Olivia Elena, la de verdad, la hermana de doña Sonia. Y para continuarles leyendo todos estos mensajes, pues creo que es un espacio muy importante que ustedes aprovechen la línea 350-724-3044. Y mientras tanto, pues nosotros también vamos anunciando que tenemos otra llamada. Nos estamos preparando porque queremos que ustedes tengan alternativas de realizar actividades en sus casas. Imagínense, por ejemplo, un chef que nos ayude a utilizar los recursos que tenemos en nuestras casas. Vamos a ver si ya tenemos esa comunicación con nuestro... Todavía estamos haciendo como esta comunicación, pero entonces ya saben para que ustedes se preparen. Con los ingredientes que tienen, nos vamos a contactar y ese chef, que también está el evidente, pues nos va a contar un poquito de lo que podemos realizar en nuestros hogares. Recuerden entonces esa línea telefónica, pero mientras tanto también queremos hacerles un llamado a ustedes. Por estos días estamos sentados en nuestros hogares. A veces nos quedamos todo el tiempo sentados en el computador y no sabemos que tenemos que tener algunas pausas. Aunque no estemos trabajando en las oficinas, también tenemos que tener cuidado. Salud visual es lo que vemos en esta nota aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la higiene visual en el uso de computadores y pantallas. ¿Qué es importante tener presente? Primero, las pantallas siempre deben quedar hacia abajo porque si la pantalla nos queda muy hacia arriba, el ojo queda expuesto. Si estamos en esta posición y la pantalla es hacia abajo, nuestro ojo va a estar protegido por el párpado. ¿Y esto por qué es importante? Porque con el uso de las pantallas el ojo se seca. Cuando el ojo se seca, empieza a molestar.
causar dor, molestia, fastidio, lagrimeo, sensación de arena en el ojo. Al final del día, vemos borroso, nos arden los ojos y están rojos. Segundo, debemos recordar parpadear más frecuentemente. ¿Eso qué significa? El parpadeo tiene dos fases, voluntario y el parpadeo reflejo que lo hace el cuerpo. Ese siempre va a ocurrir, pero se ha visto que desde el uso, desde que los computadores se volvieron personales, las personas no parpadean adecuadamente, se quedan todo el día así, la lágrima se evapora y el ojo se seca. Y lo tercero es, debemos hacer pausas activas. ¿Y cómo se hacen? Ni siquiera hay que levantarse del sitio de trabajo. Simplemente dejamos de ver la pantalla, miramos a lo lejos, enfocamos en un cuadro, una ventana, cualquier cosa, nos aseguramos de que estemos enfocando, de que lo veamos nítido y volvemos nuevamente a la pantalla. Ese ejercicio lo debemos hacer por lo menos una vez cada hora. Bueno, y esas son las recomendaciones de calidad de vida en Mi Parque Tu Casa. Recuerden ustedes, si están en sus casas, no se descuiden. Allá también tienen que hacer pausas activas. No crean que porque están un poquito más cómodos, porque están sentados de pronto en el comedor, o porque están en la mesa, en la sala, o porque están en sus camas, entonces están en la debida postura. Todo lo que ustedes hagan en sus casas requiere también esas pausas activas que están haciendo cuando están trabajando en sus empresas. Este tema de salud visual también entonces era una de esas recomendaciones que deben tener en cuenta. Ojo con la distancia de los computadores, ojo con su postura corporal, ojo con cómo miran y cómo están trabajando en sus hogares. Bueno, y tenemos más llamadas, perdón, yo insisto con las llamadas, eso está aquí, que no son llamadas, son mensajes. Les voy a leer rápidamente uno de esos mensajes y les propongo otros que tenemos más pendientes. Buenos días, un saludo para todos desde el set y especialmente a Manuela, ya la vamos a tener aquí. Soy Juan Ángel desde Belén Las Violetas. Todavía tenemos un listado muy largo de mensajes, tenemos todavía la tarea de Manuel Esteves con las gatas y más invitados, más tareas para acá, para Mi Parque, Tu Casa. Pero eso lo vamos a hacer en un minutico cuando regresemos de mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Evita tocar tu boca, nariz, ojos y en general tu rostro. Es una de las principales formas en que el coronavirus se propaga en tu organismo. No olvides lavar tus manos con frecuencia. Una campaña de Telemedellín, Aquí te ves y Alcaldía de Medellín. Hola familia, saludo especial, soy Alexis Escobar y tengo una invitación muy importante y más que eso es una recomendación a que realmente nos demos cuenta que lo que está pasando ahorita con el COVID-19 es algo serio, es algo que tenemos que poner de nuestra parte, que tenemos que tomar las armas que tenemos en casa, que son lavarnos las manos, realmente desinfectarnos todo el tiempo y meternos en la cabeza que eso es nuestro, que tenemos que nosotros combatirlo. ¿Cómo lo combatimos? Encerraditos en casa y viendo a lo mejor Telemedellín. Un abrazo. Las noches de Telemedellín se llenan de romance y buenos recuerdos con Noches de Plancha. Para todo el público, amante de la música de plancha, de todas estas canciones que gracias a Dios y al público que las ha guardado en su corazón y en su memoria, permanecen vigentes. De lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Noches de Plancha por Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa, este espacio para que ustedes nos escriban, para que se contacten con nosotros, pero más que con nosotros, con sus seres queridos, con sus familiares, con sus novios, con sus novias, con sus parejas, con quienes ustedes se quieren comunicar, darles los mensajes de autocuidado, pero sobre todo de recordarles que así no los puedan abrazar físicamente, les pueden enviar ese saludo, ese abrazo virtual y el beso con todo el cariño, con todo el corazón que tienen en sus, con todo el amor que tienen en sus corazones. Y esos mensajes también queremos compartirlos, los que ustedes nos han enviado. Por ejemplo, nos escribe:
Hola, cordial saludo y cariñoso desde Cali, nos escribe Sara. Y también tenemos, un momentico, tenemos por aquí imagen de torta desde Río Negro, pero tenemos que aprovechar a Manuela, que creo que ya está cumpliendo con la tarea. Manuela, hasta que por fin encontraste a Olivia. No, acuérdate que este es Milagros. Olivia es la blanquita que está al lado de allá. Y este es Milagros, que estaba dormida, escondida. Y que yo decía, la loca de la casa, tan callada. Y aquí está Milagros. Venga, son las dos pequeñas integrantes de la familia que conforman este hogar. Manuel Esteves, necesito un favor urgente. Míreme la palabra, como se la digo, urgente. Olivia Elena, necesitamos que usted la levante y que la muestre, porque una televidente acaba, mejor dicho. Nos escribieron desde Estados Unidos, usted lo vio desde Nueva York, Lina Morales, para saludar a su mamá Sonia, que vive en Florida Nueva. Y resulta que doña Sonia tiene una hermana llamada Olivia Elena como su gata. Entonces, por favor, necesitamos ponerle cara a Olivia Elena. Me hace el favor. A ver, Olivia, ven para acá. Vean, les muestro, esa es Olivia Elena. Entonces, doña Sonia, sí señora, doña Sonia, esta imagen y el piquito de Manuel Esteves que le va a tirar en este momentico, ese va para su Olivia Elena, su hermana doña Sonia, con todo el cariño de mi parque, tu casa. ¿Sí vio, Manuela, que tenía una tarea muy importante? ¿Ya vio por qué le había dicho que necesitábamos a las dos gatas? Sí señor, así es. Oiga, Manu. Bueno. Señor. Tenemos tarea. Yo ya estaba abriendo por aquí. Usted vio que nos mandaron una fotografía de torta y todo. ¡Qué delicia! Por favor, ¿puedo leer el mensaje mientras que usted muestra la imagen de la torta? Por favor, dama, dice, la anhelo, trabajemos juntos. Muy bien. Hola, soy Toñita desde Río Negro y los invito a hacer torticas en casa. Aprendamos qué ricura y matamos el tiempo. Zanahoria y arándanos. ¡Qué delicia! Una tortica saludable precisa para este programa de Mi Parque, Tu Casa. Oiga, ¿y usted qué estaba preparando? Usted nos dijo que estaba con un montón de recetas saludables, aquí no ha mandado nada todavía. Eso todavía nos tiene como un poquito tristes, pero bueno, estamos muy pendientes sobre el contenido que usted nos va a compartir. Pero mientras compartimos comida, ¿qué tal si hablamos de entrenamiento, de salud, de acondicionamiento físico? ¿Usted qué le gusta tanto ese asunto? Claro que sí, por eso los invitamos a ver el siguiente video que nos comparte el INDER con Canas al Aire, ejercicio que ustedes pueden realizar en casa en estos momentos, que donde nos estamos adaptando a estar en casa estas 24 horas y disfrutando, así que a moverse todos. Buenos días para todos los usuarios del INDER Medellín. Aprovechando este tiempo de cuarentena, hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios de movilidad articular. Mi nombre, quien les habla, es Willy Restrepo, profesor de la estrategia Canas al Aire, y me encuentro en compañía de una usuaria muy juiciosa que se llama Marta Lucía Silva. Entonces, bienvenidos, vamos a empezar. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es flexo-extensión del cuello. Vamos abajo y arriba. La idea es que en casa tú cuentes hasta 10 repeticiones, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer giros hacia el lado, llevando el mentón hacia el hombro derecho y hacia la izquierda. En 6, 7, 8, 9, 10. Tratamos de hacer una rotación. Hacia la derecha, despacio, Marta, para que no nos vamos a lesionar de pronto la articulación o las vértebras cervicales. Devolvemos. Recuerden que son 10 repeticiones. En este ejercicio vamos a tomar aire por nariz y vamos a exhalar por boca. Pasamos a la articulación del hombro haciendo retroversión del hombro hacia adelante y hacia atrás, tratando de sacar el pecho. Vamos a hacer hacia atrás y hacia adelante. Nos separamos un poco la base, separamos las piernas un poco y vamos a llevar los brazos hacia atrás, como si estuviéramos haciendo un nado hacia atrás. 7, 8, 9 y 10. Pasamos a la cintura, flexionamos el tronco, lo hacemos 10 repeticiones. Despacio, llevamos hacia arriba, flexionamos el tronco, tocamos con las manos, tocamos las rodillas. 9, y 10. Separamos un poco y vamos a hacerlo lateral. 7, 8, 9 y 10. Ahí vamos a sacar un poco la cadera hacia atrás, espalda recta y vamos a flexionar.
Bueno, aquí en mi parque, en tu casa, les insistimos, este es el espacio para que ustedes nos escriban, pero sobre todo que se escriban entre ustedes, a sus familias, a sus seres queridos. Para eso utilicen la línea de WhatsApp 350-724-3044. Y Manuel Esteves, ¿sabes una cosa? Esteves. Contámelo. Te lo cuento todo. Vos siempre me haces mucha falta. No solamente cuando nos vemos en el set, sino cuando compartimos en el canal. Realmente Manuel es un ser maravilloso, es un angelito que queremos mucho. Me haces mucha falta en el set. Pero más que físicamente, te cuento que hay algo que estoy extrañando de vos que no lo hemos hecho en los días recientes. Y ya sabes que es cierto. Sí, ese señor. Mensaje, la reflexión. ¿Cuál es la reflexión que tenemos para el día de hoy que le vamos a compartir a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Claro que sí, a mí también me hacía falta como compartirla y quiero que escuchen muy bien y que presten atención estos segunditos para que ustedes se conecten con esta reflexión que les tengo para el día de hoy. Para crecer hay que soltar. Tenemos que soltar emociones negativas del pasado y pensamientos negativos hacia el futuro. Debemos soltar las ganas de tener y dirigirnos al ser. Debemos soltar el rencor y la culpa, pasar a perdonar y asumir la responsabilidad. Para crecer hay que soltar, así como lo hacen los árboles en otoño, sus hojas no caen, simplemente se desprenden y se sueltan sabia y generosamente. Si me resisto a soltar, si me niego a aceptar el cambio, a lo mejor un viento o fuerza más agresiva me hará caer al suelo por el peso de mi propio dolor. Y todo por no soltar. Uy, Manuela, vea, le digo como dice por aquí, como dice la famosa por ahí, me erice. No, pero hablando seriamente, dejó los pelitos de punta. Creo que esa reflexión es muy necesaria, sobre todo en estas épocas en las que nos aferramos a tantas cosas, no solamente materiales, incluso espirituales, sentimentales. Creo que es el momento de soltar, es el momento de dejar ir, de dejar fluir y que no caigan, como usted lo decía, como esas hojas de los árboles que definitivamente tienen que caer en algún momento. Muy linda su reflexión. Y por ser tan mamacita y por esa reflexiones tan bonitas, es que recibe estos mensajes. Aquí le va uno, atenta pues que aquí ya le están echando el ojo otra vez. Y dice, buenos días, te escribo desde Medellín, Comuna 8, Wilmar Gómez. Un saludo a todos los que estamos conectados, perdón, trabajando en estos días, produciendo alimentos. Aquí los de la marca Bimbo, perdón la publicidad, pero quiere saludar a sus compañeros de alta calidad. De esta manera aportamos nuestro granito de arena. Saludos para ti y para la mamazota de Manuela. Ojo pues, Manuela, respóndale a Wilmar Gómez de la Comuna 8 que le está saludando. Wilmar, un besote gigante, gracias por ese mensaje, qué rico que estás conectado hasta ahora. Saludos a tus compañeros para que sigan trabajando y haciendo sus alimentos ricos, para que nos podamos seguir alimentando. Gracias por ese mensaje y sigue conectado con Mi Parque, Tu Casa. Recuerden el número 350-724-3044. Gracias por estar conectados, gracias televidentes por aceptar que estemos en estas condiciones, porque todos hoy estamos en casa y para mí es un placer recibir porque estamos aquí en la sala de mi casa y que con todo el amor del mundo me estoy cuidando para cuidarte y para que esto pronto se acabe y podamos regresar a ese parque tan hermoso de Telemedellín. Sí, señora Manuela Esteves, ya sabes, me seguís haciendo mucha falta. Espero que pronto nos podamos dar los picos y los abrazos, ya no virtuales, sino de la vida real. Pero por el momento, si yo me cuido, te cuido a vos y cuido a toda la ciudadanía. Por hoy, entonces esa es la reflexión que tenemos. A ustedes les pedimos que nos sigan enviando material a la línea 350-724-3044, sus videitos de cómo pasan el día, cómo están compartiendo en familia y también fotografías de lo que están haciendo. Por hoy nos despedimos y ya saben, aquí en Telemedellín, aquí te ves, Mi Parque, Tu Casa. Nos vemos mañana. Chao, chao. Picos y abrazos. Chao, chao. Chao, abrazos. Que estén muy bien.